Me uní como cualquier voluntario. Desde un principio estuvimos ayudando, hemos creado brigadas, hemos brindado mucha ayuda en diferentes puntos donde hubo derrumbes, donde hubo mucha gente dentro de los escombros, estuvimos ayudando hasta el último día. Hemos estado yendo a Oaxaca a ayudar. Ahorita mismo una persona nos pudo conseguir un autobús para poder llevar a 30 personas para poder seguir ayudando. Llevamos material para poder hacer refugios, que son polines, triple, madera, clavos, lonas. Llevamos víveres también para la gente. Y realmente estamos buscando mucho apoyo, pero muchos nos los están negando en diferentes centros de acopio. Ahorita tienen una solicitud especial de unas cámaras. Estamos buscando que nos pueda apoyar. Más que nada al centro de acopio San Miguel Chapultepec, que es con los únicos que no nos hemos acercado. Estamos tratando de que nos puedan donar cámaras tipo GoPro o marca GoPro, como sea, genéricas. La idea es documentar toda la ayuda y todo lo que se está llevando a todos los lugares en la sierra de Oaxaca. También vamos a ir a Chiapas a ayudar a la gente. Hoy salen dos camiones. Una camioneta, el camión de pasajeros que pues, nos lo donaron, y dos camiones de transporte que van a llevar madera para empezar a recrearles, a construir sus casas y las viviendas a las personas afectadas en Oaxaca. Ese es el punto de llegada, ¿no? Pero de ahí, pues, hasta donde podamos llegar. Llevamos bastantes cosas. Y pues somos puro joven, puro voluntarios. Puro voluntario que con nuestro capital y con nuestros medios estamos haciendo esto. Yo me vine de Tijuana para con mis propios medios. Y pues del aeropuerto, caminar al Zócalo, el Zócalo para acá. Y pues de aquí, ahorita pues ya hice estas amistades. Y pues es el equipo que hice, nomás ya nomás soy un amigo. Ahorita somos un buen grupo. ¿Saben cuántos días van a estar allá en Oaxaca? Bien muy definido. Hasta que se logre llegar a tener sus viviendas a las personas. Y tenemos que hacerlo nosotros. No buscamos protagonismos, no buscamos nada. Simplemente es que la gente vaya cambiando su forma de pensar, y que el ayudar no cuesta nada. Y no importa la nación, no importa la raza, no importa lo que sea. Por eso es...